Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Zestiria. Bienvenidos de nuevo al canal. Antes que nada, como siempre, dado las gracias por estar aquí día a día. Y bueno, vamos a darle un poquito a Tales of Zestiria. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Que si recordáis, llegamos a esta zona de aquí. Estuvimos visitando por aquí un poco. Estuvimos moviéndonos por aquí. Está un poco alta la música, a lo mejor. Vamos a ver. No hay opciones, ¿dónde están las opciones aquí? ¿No hay opciones? Tengo que ir a la pantalla de título. Pero aquí no me va a dejar, obviamente. Bueno, vamos a dejarlo así durante este capítulo. Voy a bajarme yo el audio un poquito a mí mismo. Vale, yo creo que está bien. Y nada, como decía, lo dejamos por aquí. Estuvimos viendo el mirador este que hay por aquí. Hay un mirador aquí. Y nada, vamos a inspeccionar un poco esta zona. Y en el momento que lo hayamos hecho, pues vamos a ir hacia donde nos mandan. Hay un enemigo. Yo quiero ver si veo algún cofrecillo o algo de eso. Por estos huecos siempre suele haber algo. También es cierto que a lo mejor el juego está pensado para... Bueno, como vimos en el anterior capítulo, que haya X zonas en las que necesites X habilidades para poder pasar, para que sea rollo Metroidvania, es decir, que te vayan dando habilidades para tener que volver hacia atrás y coger X cosas. No parece que haya nada por aquí, pues nada, vamos a continuar. Entonces ahí hay un monolito. ¿Dónde está el lago? Este de aquí. Bueno, no es muy grande el lago, ¿no? Ah, bueno, el lago será lo que hay en el... Vale, vale, claro, será lo que hay en la ciudad, vale, ya decía yo, digo, joder. A ver, artes ocultas. Las artes ocultas pueden superar las artes marciales de un enemigo. Así que, cuando uno te haga... te venga con una serie de artes marciales molestas, prueba a contrarrestarlo con tu propia serie de artes ocultas. Por otro lado, lanzar las artes ocultas lleva más tiempo y consume más CE. Para dominarlas por completo tienes que pensar cuándo y cómo es mejor utilizarlas, ya sea en combos o en otras situaciones. Sí, bueno, eso me imagino que lo iremos viendo. Iremos viéndolo según vayamos jugando. Vamos a darle a este. Dar órdenes con esto. Cargar hacia adelante. Vale, comando, dirígete a todo el grupo con las flechas, con los... Las órdenes tendrás preferencia a cualquier directriz dada mediante el menú estrategia. Para arriba, cargar hacia adelante, la prioridad es atacar. Dispersarse, cada movimiento va por un objetivo distinto. Concentrar ataques, ataca al objetivo del jugador. Priorizar defensa, solo defenderse, vale. Izquierda, dispersarse, vale. Separarse. Pero si nos separamos, yo quiero atacar. Ah, anda, mira, esto no lo había visto. Si nos ataca, yo quiero atacar. Ahí está. Vale, 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 sí, lo voy pillando. Bien. Claro que se sienten atraídos hacia nosotros. Un serafín y un pastor, ¿qué quieres? Bueno, mi teoría es: o somos el pastor, o el pastor va a ser el malo. Pero vamos, obviamente. Uy, cinemática. Vamos, cinemática. 道に迷わないように。ははは、地図があるから大丈夫なのだよ。けフリパーの。店員見聞録に載っていたっけ。ただ、古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。Mapa del mundo. Ya puedes ver el mapa del mundo si pulsas bloqueo mayúsculas sin estar en combate. Desde aquí puedes consultar la información del mapa y ver qué enemigos aparecen en cada zona. Vale. A ver. Ah,
Vale, esto es donde estábamos nosotros. Estas son las ruinas. Donde las ruinas antiguas que rodean Elysia. Se cree que son anteriores a la... Sí, vale, esta es donde caímos. Este es el bosque donde hemos pasado. Y ahora estamos en los altos de no sé dónde. Crisoles de malicia, tiendas y posada. Vale. Pero no me deja... Vale, parece ser que... Ah, espera. Un momento. Navegación rápida. Hemos dado ahí, pero no aparece nada. Nada. Vamos, que es un mapa del mundo, vale, sí. Vamos a atacar a esto. De que nos ataque nosotros a él. Vale, son bastante facilitas, la verdad. Los tres tipos de artes, como muchos de nosotros, las artes marciales ocultas y seráficas se encuentran atrapadas en una telaraña de relaciones de antagonismo. Las artes marciales interrumpen el lanzamiento de las artes seráficas. Durante las artes ocultas eres inmune al tambaleo por artes marciales. Cuando lanzas artes seráficas eres inmune al tambaleo por artes ocultas. Así, si un enemigo solo utiliza un tipo de arte, tienes la oportunidad de machacarlo con un arte que sea superior. Vale, es decir, es como, por así decirlo, las vulnerabilidades de cada arte. Vale, vale. Parece que hay ahí mucha gente. Hay un punto guardado. A ver qué pasa. Parece ser que no puedo hablar con cualquiera. Solo con los que tienen... Vale, doge. antes de hablar con esta, voy a hablar con todos estos un poquito. El punto culminante del Festival de la Hoja Sagrada es la prueba de la espada. Es una recreación del legendario pastor que sacó la espada de la piedra. Sí, vamos, rollo Rey Arturo, ¿no? Seguro que eran lobos normales. Los lobos atacan a pleno día. Ah, parece que les han atacado unos lobos. Esos lobos fueron bastante audaces al atacar la caravana. Supongo que estaban muy hambrientos. Vale. Hablamos con todos. Somos los gavilanes, una caravana de nada. Mi capitán, está Rose, encantados. Claro, no le ven. Vale, me estás contando esto por... Capitalismo de los humanos. Joder, qué majos y simpáticos. Ya no me fío mucho de vosotros. Y se parten. Vale. No. El cuchillo se supone que se lo tenemos que dar a... Se supone que se lo tenemos que dar a... Alicia. Alicia.
あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないだね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。Pero no podemos pasar. Ah, vale, parece que ha cambiado el diálogo. Los trámites de entrada, sí, resolverlo ahora y os dejaré pasar en cuanto el carro esté arreglado. Ya, eso es más. ¡Mira-san! ¡Comeo! ¡Ocaque! Ah, ya se ha arreglado milagrosamente. Las ruedas no giran. Joder, los caballos, pobrecillos, tienen cara de ¡mátame! Lady Lake ni yokoso. Pues gracias. Hola. Joder, macho, es un Pussy Destroyer. Bien, pues parece ser que ya podemos entrar. Ha sido bastante facilito. Voy a guardar antes de entrar. Me imagino que habrá punto de guardado dentro, pero bueno, por si acaso. Más vale prevenir que curar. Y bueno, me imagino que esto... Aquí hay dos puntos y por aquí podemos ir. Me dan ganas de explorar un poco, la verdad. Pero estoy casi seguro que no nos van a dejar pasar o lo van a bloquear o algo de eso. Vamos a echar un vistacillo por aquí, por esta zona. Ahí hay un... Vale, son facilitos también, parece. Hostia, tú que me matas. Madre mía. Vale, parecían más facilitos. Ha mejorado la actitud de equipo de... Vale, el chico este. Por ahí no vamos a poder pasar, casi seguro, vamos. Vamos a ver si nos dejan, pero lo dudo. Atrás, nos estamos ocupando de animales salvajes peligrosos que amenazan la zona. Mantén la distancia prudencial, por favor. No me dejan pasar. Ya me lo imaginaba yo, y por el otro lado me imagino que tampoco. De todas maneras, vamos a echar un vistacillo por si hubiera algo. Esto es... Cuando termine el capítulo miraré las opciones gráficas porque el agua está un poco... No está mal del todo, pero vamos, me esperaba que fuese un poco más espectacular, sinceramente. Ya vamos a ver, que no me quejo, que yo los gráficos lo digo porque, hombre, para ser un juego del 2015 me parece que podrían estar un poco más curraetes, pero bueno. Aquí sí podemos entrar. Ahí hay un cofre, de hecho. Y aquí un monolito. Bueno, vamos a investigar esta zona. A ver... Parece ser información sobre combates, escrita en lengua antigua. Cambiar el modo de control. Pasar el modo de control a manual te da la flexibilidad necesaria para atacar desde la distancia que elijas. Por ejemplo, podrías usar artes de proyectiles para inmovilizar a un enemigo a distancia. Obviamente, puedes lograr un efecto similar incluso en modo semiautomático. Si continúas un paso rápido... Directamente con un arte. Depende de cómo lo uses. Como todas las herramientas. Vale. Sí, es lo que os he dicho. El semiautomático yo creo que es para empezar un poco. Y luego ya cuando sepas un poco más o menos lo que estás haciendo. Porque de momento, si os digo la verdad, lo único que hago es darle al clic izquierdo todo el rato. Y al clic derecho de... Y al clic derecho de vez en cuando. Que no, que es al... Vale. Pero por lo demás, no sé muy bien lo que estoy haciendo. De todas maneras, luego también miraré. Recuerdo que este sitio estaba en la crónica celestial. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento. Hermosa mariposa. Ah. A ver. Izuchi より、ずっと種類が多い。つまり、知らないものばかり。ワクワクするよな。
Sí, vamos, que cualquier cosa la va a sorprender. Vale. Parece ser que se puede convertir en infernal cualquier cosa. Guay. Eso nos da muchas opciones. Vale, no nos ha atacado. Parece ser que esto es otra zona. Pero más para allá no quiero. No sé si me convendría ir. Creo que nos estamos desviando un poco de donde queremos ir. Ah, vamos a volver para atrás porque no quiero avanzar por un sitio por el que no es. Vamos a la ciudad. Y vamos a ver qué nos depara ahí. Hemos cogido eso del cofre, que está guay. Y sabemos que por aquí podemos ir y que hay otra zona aquí abajo. Ladera de Falkewin. Ah, vale, tengo que ir. Si voy, como que lo descubro. Vale, vale. Pues luego iremos también a la zona de arriba. Vamos a la ciudad. Tampoco me quiero entretener mucho. Bueno, decídmelo en los comentarios si queréis que inspeccione más las zonas o si preferís que me dedique más a hacer la misión principal. O si os da igual, pues nada, no. Vale, ladera de Franklin, ruinas de Gala, aldea de Clive, cataratas de Morgan. Vale, Marlin, la ciudad del gran árbol. Ok. Pues nada, vamos a la ciudad. La verdad es que es una ciudad bastante grande, parece ser. Y este es el lago que decía al principio, que no sabía dónde estaba. Pues obviamente, si la ciudad se llama Lady Lake o algo así, o Lake Lady o algo así. Ciudad de... Lady Lake. Señora del lago, la dama del lago. Guay. Y aquí podemos hablar con todo el mundo. Venga, vayamos al santuario deprisa. Va a acabar antes de que lleguemos allí. Vale. Voy a ir haciendo las... Hay mucha actividad cerca del santuario. Esto parece ser una tienda, ¿no? Tendrás que volver más tarde. Cuando me traigan el pedido, tendré cosas para vender. Y esto es un cofre. Dejamos abrir el cofre, ¿no? Parece que por aquí hay un punto de... Oni-san, ¿cómo es este vestido? Es un vestido de silk. Ahora es 860 galdo. ¿Es caro, no? ¡Hostias! ¡Anda, qué putada! Es decir, que los humanos los infernales, para que los humanos los vean, se tienen que transformar en humanos. ¿O cómo va esto? No sé. Ah, me compras una ayuda de esos cuando llegamos a la plaza, por favor. Vale, nada. Esos son. Al final son. Joder, lo diré. Son diálogos normales, me imagino. Mi hermano está decidido a sacar esa espada. Es cosa de hombre, supongo. No te despistes, cuanto más gente, más infernales habrá moribundo atraídos por el corazón corrupto de la gente. Vale, tío. Corría el rumor de que la princesa había desaparecido, pero parece que haya vuelto a su mansión en el distrito noble. Vale, pues vamos a ir a ver a la princesa, yo creo. También vamos viendo ahí aquí abajo conversaciones que va teniendo la gente. Parece ser que hay un niño. ¿Wakaru ka, boya? Donna ni kurushikute mo suri nante shichai ikenai. ¡Usted!
¡Sine! Vale. Ha sido un poco random, pero vale. ¿Y eso? ¡Toma! ¡Solo, solo, putorena! ¡Hola! ¡Hay que tomar todo lo que ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? ¡Suena! ¡Ah! ¡Chicas, ganáis juego ahí! Parece como una pelea callejera infernales. No sé. Parece ser que no quieren ni mis cursos. Pues nada. Allí hay como una especie de... Voy a mirar un momento, porque sé que la guía de iconos... Salir de zona, santuario de la dama del lago. Ah, esto es donde... Donde la espada, donde se dice que tienen que abrir la espada o no sé qué. Tendría que mirar alrededor, comprobar. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento, el gran santuario de la orden de la tal sagrada. Vale, vamos al intro. Están los dos super flipados. Parece que ellos pueden sentir como... Uy, va, perdón. Como las bendiciones y las maldiciones y todo eso. ちょっと気分が悪くなるくらいだ。大丈夫なのか、ミクリオ。まだね。正直長居するのは遠慮したくなってきてる。想像してたより氷魔も多いし、俺たちって本当無力だよな。氷魔の姿が見えてるってのは。Claro. Vale, parece ser que... Bueno. Parece ser que... Es capaz... son capaces de notar las estas, las maldiciones y todo eso. La maldad y todo eso. Y él se siente mal al estar aquí mucho tiempo. Manolito, vamos a ver... Puntos... De golpe, PG, puedes recobrar la conciencia utilizando una botella de vida, ganando el combate. A medida que crezcas en fuerza, es posible que adquieras otras maneras de revivir. Vale. Me van aumentando los PA estos, que luego lo miraré. Cuando acabe el capítulo lo miraré yo por mi cuenta, para que no lo tengáis que ver vosotros. Vamos, para no hacerlo tan pesado. Pero lo miraré yo porque me están dando mucho si no sé muy bien cómo va. Me he imaginado, digo, seguramente aquí en esta callejuela haya algo, pero no. Anda, el niño este. Balón infernal. ¿Qué? Sido un poco random, pero vale. Puto niño. Sí que es un infernal. Claro, si ya ver... Están echando la bronca. Tengo que volver a repetirlo. O va tu hermana contigo o no hay festival. ¿Quieres perder tú también tu paga semanal? Es muy lenta. Díselo, ¿vale? Vamos, que te tienes que llevar a la hermana, colega. Esto es solo guardia. Tampoco voy a parar a hablar con todo. Mira, ya me he dejado esto antes. Chaleco de ámbar. Vale. Todo eso lo miraré luego.
¿Dónde vamos? Busca a Lisa por la capital. Ah, vale, pues me han dicho que Lisa estaba en el barrio de los nobles, que es aquí abajo. Vale, pues vamos para allá. Bueno, hemos ido por toda la ciudad. Estamos viendo que en la ciudad parece ser que hay un montonazo de infernales. Y que claro, obviamente no podemos hacer nada contra ellos porque no podemos purificarlos. Y aparte, si nos ven partirle la cara a un niño en medio de la ciudad, pues como que algo sospecharán de que estamos un poco colgados. Porque ellos no lo ven así, obviamente. Este es el barrio de los nobles. Vale, pues por aquí estará la casa de la chica esta. Parece ser que hay abajo. Y hay una especie de mazmorra, ¿no? Mazmorra. Curioso. Vamos por aquí. Esto es como una especie de zona de mansiones, ¿no? Ese perro donde está, en alguna de las casas, me imagino. Ah, aquí. Coño. Está ladrando al bicho este, seguro, míralo. ¡Qué cabrón! Vale, pues vamos a por él. ¿Dónde está? Sigue al perro. No he visto al perro, tío. ¿Dónde está el puto perro? Ah, se ha ido por el lado que no era. Se ha ido por aquí el perro, si lo he visto irse por aquí. Empieza... vale. ¿Y el perro dónde ha ido, tío? Nadie puede entrar al palacio sin permiso. Vale. ¿El palacio es una mazmorra? ¿Por aquí habrá ido? Frappé de frutas, eso no sé por qué sale. Me aseguraré de traer algo de recuerdo, la próxima vez que nos veamos. Te contaré todos mis emocionantes... Vale. Algo random. Pero no sé dónde está el perro, tío. ¿Habrá salido de aquí? Es posible, ¿no? Voy a coger esta planta y voy a salir. Ah, mírale por ahí. Pero por aquí no lo he visto ahora. En el mapa no va a estar, obviamente. Ah, hay una forma de entrar por detrás, por ahí no hemos ido. Ah, mira, el perro está ahí, que glitch. Vale, vale, vale. Ah, claro, por aquí es por donde no nos dejaban pasar. Vale, aquí ya cinemática. ¿Se ha hecho de noche de repente o qué? Pues vaya dos. Hostias.
Vamos a partirle la cara. Ah, se me defendía. Que quiero recuperar un poco de puntos azules. Pero la cámara más a veces... A un compañero me mata. Vale. Vale, le hemos dado toda la paliza. ¡Hostia! Parece ser que no nos está dando la paliza él. Un poco falso, pero bueno. ¡Hostias! ¡Torio! ¡Chiganda, Torio! ¡Corea! ¡Damore! ¡Jefa la llamó! ¡Maetacho, itai! ¡Sandua Iwanai! ¡Damore! ¡Lunar! ¡Okite o wasuretako! ¡Sugi wa nai! ¡Iina! ¡Ike! ¡Arisha Hime ansatsu no irai wa techigai da! Orden de asesinato. Tenemos nuestro honor. Pero esta es humana. なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ、大丈夫か。ああ。Vale. Así que el tío zorro eso tiene una especie de líder. Pues sí, mejor. Pues nada más, vamos a ir dejándolo por aquí. Si me dejan moverme. Hemos subido de nivel, hemos aprendido una nueva arte, mejor actitud, vale. Vamos a ver si somos capaces de guardar. Creo que en la entrada había un punto de guardado. O lo voy a dejar yo por aquí y ahora iré a guardar. Nada más, chicos, espero que os haya gustado, como siempre. Ya llevamos 34 minutitos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!